ayer ya con el alumbrado de Navidad se inició la campaña de esta fiesta, pues en cierto modo, aunque sea un trabajo por parte de todo el ayuntamiento, las áreas que están más implicadas pues son las de juventud, las de comercio, las de festejo y cultura, y por eso pues vamos a dar información de las actividades que hay programadas para este mes. Desde el área de cultura y de festejo, pues se ha llevado a cabo una programación, concretamente del área de festejo, pues hay continuidad con las actividades que se han hecho otros años, como la menuda Navidad, que se acogerá en la carpa que se ha vuelto a instalar este año y que tendrá lugar el día 26, 27, 28, 29 y 30. Repito, tendrá lugar en la carpa, será por la mañana, de un horario de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 8 de la tarde. Y los más pequeños podrán disfrutar de concursos, de espectáculos, de personajes, de animación, de talleres. Cada día habrá una temática en la que irá relacionada con las distintas actividades. Y en la medida de lo posible también habrá hinchables en la parte de fuera. Y ojalá que el tiempo así lo permita y todos los días puedan disfrutar los pequeños también de hinchables. También en la carpa, el día 4 de enero, habrá una fiesta fin de Menuda Navidad. El día 21 tendremos el concierto de Radio Lé en el escenario que se ha ubicado en la carpa. Bueno, contamos con un elenco de artistas de primer nivel, entre otros, pues puedo adelantaros que estarán en el escenario Salvador García Pitu, Alex Ortiz, Iván Gallego, Bella Grau o Fernando Castro, entre otros, ¿vale? Esto será el día 21, el concierto de Radio Lé a las 7 de la tarde en la carpa. Por otro lado, también se va a ubicar una pista de patinaje en la plaza del ayuntamiento desde el día 20 de diciembre al 2 de enero. Con lo cual, pues bueno, es algo que con lo que teníamos idea de hacer desde que empezamos a organizar todas las actividades de Navidad y que creemos que va a ser diversión para, estamos seguros que va a ser la diversión, una novedad que se traerá diversión para todos y que con la que seguramente dé lugar a que vengan vecinos de otros municipios a acompañarnos y a disfrutar de esta atracción. El día 3 contamos con la cabalgata del Heraldo. El Heraldo visitará Linares y recorrerá las calles de nuestra ciudad, porque será el que vendrá a recoger la llave de la ciudad, que recogerá de manos de la alcaldesa, para días después permitirle que los Reyes Magos recorran en una magnífica cabalgata las calles de Linares y que la lleven de ilusión y de alegría en la noche más importante y la más bonita de todos, y sobre todo para los niños. En fecha próxima a la Avenida del Heraldo, pues diremos quién es el que serán los propios Reyes Magos los que designarán la figura que representará al emisario de sus majestades. Y bueno, pues respecto a cultura, también hay el Teatro Cervantes, tiene una programación completa, pues de conciertos, de teatro, de gala de Navidad, de certámenes, de encuentros de coro. Prácticamente todos los días se abren las puertas del teatro para acoger actividades. También hay actividades en el Pósito, hay zambombada. Por nombrar alguno, por ejemplo, el día 16 de diciembre, la Gran Orquesta de Música Ligera, con el espectáculo La Gran Noche de Rafael. El día 23, el Musicalma en Santa María, con su tradicional certamen de villancico. También el coro Virgen de Linarejo en San Francisco tendrá un encuentro también de música navideña. Musical para los más pequeños, el día 28 de diciembre, con Hakuna Matata. Y concierto de fin de año, el día 29 de diciembre, de manos de Castulum, o el concierto de Año Nuevo de la banda musical Virgen Coronada, también el Teatro Cervantes. En líneas generales, bueno, lo que hemos hecho, tanto desde el área de Cultura y Festejos como en general toda la área del Ayuntamiento, pues es programar una Navidad con mucho cariño, con mucha ilusión,
Queremos que esta Navidad sea especial y así queremos que lo vivan todos los linarenses. Y el mejor regalo que podríamos tener es que vivan estos días con alegría y que participen de lo que con tanto cariño hemos programado. Y si... Anoche a las 9 se presentó la campaña de Navidad en el Pósito. Por lo tanto, bueno, pues ya prácticamente ya todos tuvisteis posibilidad de coger el libro que se ha hecho para donde vienen todas las actividades. Comentaros que se hicieron 150 ejemplares para el Pósito anoche, pero hoy ya se están haciendo 25.000 libros que se van a repartir por toda la, para que todos lo tengamos en las casas, ¿vale? Bueno, pues por resaltar, aunque ya lo tenemos y lo sabemos, resaltar algunas de las cosas que de las actividades que se van a hacer, pues poder deciros que se van a poner 5 puntos fijos que están en la calle San Francisco, el Lugarillo, Avenida, Plaza Bermejar, Calle Ruano y Plaza Santa Margarita. Bueno, en estos puntos fijos, principalmente lo que va a haber es temas de dinamización, pues son hinchables, talleres, manualidades, tómbola navideña, el trenecito, maquillaje, caracterizaciones, actividades musicales, buzón de Reyes Magos, entre las más destacadas. Luego, pues, por día, en lo que es comercio, porque, bueno, ya Susana ha ido hablando un poco de sus actividades, en lo que es de comercio, pues, resaltar, el día 10 tenemos un trofeo de ajedrez navideño en la carpa. Del día 12 al 22 de diciembre tenemos el trenecito por recorridos escolares y colectivos sociales. Del 15 al 5 de enero... Del 15 al 5 de enero tenemos el hilo musical, se va a activar el hilo musical para toda la Navidad. Día 17 de diciembre tendremos, bueno, aunque esto es más de deporte, pero bueno, como lo he llevado yo un poco con Martín, tenemos un trofeo de veterano de Linares Real Gen, que será en el anexo de Linarejo, de 11 a 1. El día 19 tendremos lo que es en el centro comercial abierto a las 11 y cuarto, los villancicos infantiles. El día 21 tenemos la entrega de premios del concurso de escaparates 2023, que será a las 9 y media. Día 22 de diciembre tenemos, del día 22 de diciembre al 4 de enero tenemos el trenecito navideño, pero en esta ocasión ya por el centro comercial abierto. También tendremos pasacalles personajes infantiles de 6:30 a 8:30 en el centro comercial abierto. Día 27 empezamos con lo que son las actuaciones musicales. En este caso vendrá el Hombre Tuerca, que será a las 7 de la tarde, y Eddie Rever a las 8 de la tarde. 28 de diciembre tendremos actuaciones musicales, un tributo a Hombre G, que será a las 7:30, que será en la Plaza del Ayuntamiento. Día 29 continuamos con un tributo a Alejandro Sanz, que será en la Plaza del Ayuntamiento a las 7:30. Día 30 de diciembre tendremos lo que es la Plaza del Ayuntamiento a la Banda de la Tía Loles a las 11:30, Mini Campanada a las 12, Mago Torres a las 7:30 y Memory Band a las 8:30. Día 2 de enero tenemos el concierto de Año Nuevo, la banda de Tía Loles, de 6:30 a 8:30. Y el día 4 tenemos pasacalles, banda de la Tía Loles, de 7:30 a 9:30. En definitiva, lo que os he resumido, bueno, lo he resumido, no, creo que os he contado prácticamente todo lo que tiene comercio. Y nada más, espero que les guste a todos. Es una Navidad, como ha dicho Susana, que la tenemos muy enfocada, sobre todo en la gente joven, en los niños, que la Navidad, lo más importante yo creo que es para ellos. La verdad que me gustaría comenzar pues dando las gracias tanto a Michel, a Susana, como también a Enrique Mendoza, porque a la hora de organizar esto no es fácil, son muchas áreas las que están implicadas, son muchas áreas las que entran y las que forman parte de toda esta programación, y trabajar en conjuntamente a veces no es fácil a la hora de programarlo todo, pero con mis compañeros la verdad que todo se hace muy sencillo y se hace muy fácil. Por eso me gustaría comenzar agradeciéndoselo a ellos. Por parte de Deporter,
Es decir, que actualmente esta campaña de Navidad podemos hablar de que va a ser una campaña de Navidad donde más actividades por parte de deportes se van a hacer de los últimos años. Como bien ha dicho Michel, vamos a contar con un torneo de ajedrez. Vamos también a contar con un partido de veteranos de fútbol. Aparte también vamos a contar con un campo de tenificación de Atlético de Madrid y, como no, con el torneo internacional de Alevines de Fútbol 7. Por eso podemos decir, sin ninguna duda, que esta campaña de Navidad por parte de deportes bueno, en la que más actividades vamos a albergar de esta área. Por parte de Juventud, la verdad que, bueno, estamos muy contentos porque estas actividades que hemos presentado se hacen con toda la ilusión del mundo. Como bien han comentado mis compañeros anteriormente, se hacen pensando en los más pequeños, se hacen pensando en la familia, con todo el respeto que conllevan esta festividad. Y, bueno, por comentaros un poco, vamos a contar con la Casa de Noel. Es una actividad que ya se hizo el año pasado, tuvo bastante buena repercusión y, como no puede ser de otra forma, este equipo de gobierno ha pensado en que esto debía de volver, se tenía que volver a repetir esta actividad, pero, como no, siempre intentando mejorar y yendo un poquito más allá. Después de la Casa de Noel vamos a contar también con un campamento real ubicado en el mismo sitio, en la misma Casa de la Juventud. Se ha puesto un precio a la entrada, porque, bueno, se ha puesto un precio simbólico de 1 euro por entrada por dos motivos. El principal motivo de todo es por intentar que esta actividad sea lo más organizada posible. Sabemos dónde está ubicada la Casa de Juventud, que es la calle Federico Ramírez. Es una calle que, en el momento que tengamos mucho volumen de gente para acudir a esa actividad, puede ocasionar un problema a la hora de, bueno, del tránsito de los coches y de los mismos vecinos. Entonces, el hecho de poner una entrada con un precio simbólico no era de otra forma que por buscar esa organización. Pero, aparte, también desde el área de juventud también tenemos que tener en cuenta que cualquier actividad que se pueda hacer y que se pueda poner un precio simbólico, la intención siempre es luego poder destinarla a cualquier asociación que haya aquí en Linares y que esté ahora mismo atravesando cualquier tipo de problema, o que, bueno, dentro de lo que es la comisión de esta misma área, se determine que sea más necesario elegir en el futuro. También por parte de Juventud, este mismo puente que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, vamos a contar con la Casa del Grinch. Es una actividad también novedosa, una actividad nueva. Se va a hacer en los cines del bowling y en donde estaba situado anteriormente un restaurante italiano. Y, bueno, comentar que esto ya se ha movido por redes, esta actividad, como no podía ser de otra forma, porque, bueno, como he comentado, está a la vuelta de la esquina el puente y no podíamos esperar hasta el día de hoy para poder lanzarlo. Nosotros, desde las redes del área de juventud, se mostró ya esta actividad y la verdad que la aceptación ha sido bastante abrumadora, porque tenemos las plazas totalmente llenas. Incluso se ha añadido un día más esta actividad, viendo la aceptación por la población, por los linarenses, y, vamos, ha sido cuestión también de horas que este segundo día que se ha metido la actividad se haya llenado. Por parte del área de juventud, pues, bueno, simplemente lo que he reseñado al principio. Nosotros las actividades que las hemos hecho siempre pensando en los más pequeños, pensando en la familia y siempre desde el mayor respeto a esta festividad como es la Navidad.